¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México con mi amigo José Luis. En este momento nos encontramos en la estación Revolución, cerca del centro de la ciudad, y vamos a hacer algo un poco diferente. Últimamente me ha interesado bastante patinar sobre hielo. Mucha gente no sabe que sí existen lugares donde pueden ir a patinar sobre hielo a un precio accesible y justo. De hecho, ahorita vamos con una chica que tiene un canal de patinaje, se los voy a dejar aquí abajo, se llama Have a Nice Day. Así que ahorita vamos a ir al Metrobús, que se llama La Joya, está ahí enfrente del Ice Dome. Y también, como recomendación, esto no es publicidad ni nada, pero apenas encontré unos cupones, me mandaron unos cupones para que en vez de pagar 100 pesos pagues 27 pesos. También les voy a dejar el link acá abajo por si quieren darse una vuelta, y pues ya van a pagar 27 pesos. Es muy poquito y les incluye la renta de patines y tiempo ilimitado. Nada más es checar los horarios de la pista. También, otra cosa antes de irme, tuve varios problemillas por lo cual no pude subir video. O sea, me robaron mi celular, por eso también no tenía como la manera de, pues, de grabar algo, porque no tenía celular. Me lo robaron hace como un mes más o menos. Y pues de hecho te van a decir cómo me lo robaron en un video que tiene el señor Lenteja, porque también estuvieron a punto de robarle el celular de la misma manera. Para mí se me lo pudieron robar, a él por suerte no, pero pues aquí les dejo el link de su video donde explican para que ustedes tengan cuidado. Así que pues nos vemos en un rato. Y bueno, pues ya llegamos, vamos un poco tarde. Ubican el edificio más o menos. Tienen que meterse en esa puerta, está medio escondido, pero tienen que meterse. Ahorita vamos a ver. Acuérdense, se tienen que meter en la UIC, Universidad Intercontinental, UIC. Se tienen que meter y preguntan por la pista de hielo, no hay falla. Al parecer es ahí. Vamos a ver qué onda y pues a ver si encontramos a Ana. Antes llegamos, este es el frente de la pista de hielo, y pues vamos a seguir. Ya estamos dentro de la pista y la verdad es que sí está súper padre. Los patines también están súper bien. Y pues ahorita vamos a buscar a Ana, no sé dónde está. Soy Dumpty McDump y estamos en el Ice Dump. No, pues ya estamos aquí en la pista con Ana. Me gustaría que te presentaras para los que no te conocen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Díaz de Have a Nice Day. Es un canal de YouTube dedicado especialmente al patinaje y a que aprendan a patinar. Ahí pueden buscar tutoriales de cómo patinar y hacer algunos truquitos sencillos que no se van a matar si los intentan. Entonces, pues visiten el canal. Bueno, pues la verdad yo vi sus videos y están muy padres, así que se los recomiendo. Les voy a dejar aquí abajo el link para que vayan a su canal. Y pues vamos a ver algo que podrían hacer ustedes quizás, y a ver si nos ponen a nosotros algo que podamos intentar, a ver si no morimos en el intento. Pero pues vamos a intentarlo, ¿va? Ok. Bueno, pues ya aquí le están empezando a enseñar a José Luis a hacer cruzados hacia atrás. Cuatro. Recárgate aquí. Y haces un cuatro. No. Casi, casi. Y a ver, Ana, si alguien quiere intentar esos, ¿qué les recomendarías para intentar hacer los cruzados hacia atrás? Primero haría los spoolings, que son así como que un círculo completo, así. Para mis alumnos chiquitos les digo que son burbujitas. Y luego haría la mitad. Entonces lo que hacen es que su pierna de adentro del círculo está súper doblada, como si se fueran a sentar.
y hacen la mitad, y cuando quieren cruzar es la mitad. ¿Y tú crees que practicando poquito tiempo pueden sacar eso? ¿Crees que es difícil o peligroso? Es difícil, peligroso no, pero sí es difícil porque necesitas conocer un poco de las, de los filos y saber cuándo estás como que en el interior y exterior, y sobre todo que los cruzados vas como de ladito, o sea, patinar ya de manera avanzada es ir como que perpendicular al piso, no vas derecho. Eso es lo más difícil, yo creo, da miedo. Sí, la verdad da mucho miedo. Vean ahí sus intentos de eso. A ver, ¿qué se te ocurre que podamos hacer nosotros? Un carrito. Uno. Es que tiemblan. La verdad me tiemblan los pies, pero... A ver, vamos a intentar más. Hasta morir. Hasta morir, no mueran. Pues otro básico antes de hacer como que lo de que levantas un pie, primero tienes que balancearte en un solo pie. Entonces se llama equilibrios en un pie y las haces así. Agarra un punto. A ver, ahora con el otro pie. Súbelo más. Un poco más. Recto. Me da miedo. La verdad se ve muy fácil, pero sí da mucho miedo hacer las cosas bien. No, o sea, ella lo hace parecer muy fácil, pero ya es como, no sé. ¿Cuánto tiempo ya hace? ¿No? 2 años. No, pues sí, ya es muchísimo. Nosotros todos... A ver, vamos a seguir, a ver qué más se le ocurre. Que nos hace un experimento. Frenar, en medio snow. Que es así, como si hicieran su pie así como enfrente. Y como si hicieran como un raspadito, así lo tienen que apoyar fuerte. Es de hacer fuerza así contra el hielo. Ahí está, vean. Esto es súper rápido, la verdad. Lo que está diciendo ahorita es súper rápido. Así que, en serio, les recomiendo que vayan a su canal y ya vean con más detalle los videos para que puedan entender un poquito más, pero pues vamos a ver los intentos, ¿no? Este es el medio snow. Vamos a ver los intentos de José Luis. A ver, ¿cómo? Toda la cuchilla. Está bien, pero cárgala toda. Ah, ya, completa. Solo meto la punta. A ver, vamos, segundo intento. Ah, nota adicional, el pico no es para frenar. Si lo meten, se cae. Es para otras cosas, como saltar. Para frenar no, porque nos vamos así como... Uy. Ahora vamos a hacer un salto. Y vean cómo lo hace ella. A ella no le cuesta nada de trabajo. Y vean ahora él. Pierdes mucho equilibrio. Demasiado. Vamos a intentarlo. Somos como pequeños conejitos saltarines. Ahora sí, ya se viene lo que es un poco más peligroso. Vamos a utilizar a nuestro conejillo de indias. Uy, estás loco, man. Vamos a saltar. Brazos, uno así estirado, el izquierdo. Y este derecho se cierra aquí. Entonces, ahora vamos con nuestro conejillo y luego vamos a intentarlo nosotros. Con estilo, por favor. ¡Eso es todo! Me da miedo todavía ese terreno. Y lo que hace es que este nada más se cierra. Sí da miedo. De hecho, sí da miedo. Esto sí está difícil. La verdad, esto no creo que sea bueno que lo intenten ustedes, porque creo que sí se puede usar. A ver, una intenta más.
Esto sí está difícil. Fue un buen primer intento. Al menos no hemos muerto. Y pues yo creo que ya un último, ¿no? Para que también se queden con ganas de ver más videos tuyos. Ok, esto es para los que hacen deportes y así, o sea, tipo yoga, ballet, etcétera. Seguramente han hecho estiramientos que se llaman desplante. Pues hay uno en el hielo que se llama desplante y se los voy a mostrar. Eso suena difícil. A ver, que nos explique rápidamente cómo es. Vamos a hacer un intento, no nos va a salir porque soy la persona con menos flexibilidad del mundo, pero pues vamos a hacerlo. Ya estamos aquí. Digamos que lo hacemos así, de pie. Normalmente es más fácil, entre más velocidad lleven, es más fácil mantener el equilibrio, porque esto también es de equilibrio, no solo de flexibilidad. Pues básicamente lo que hacemos es que adelantamos nuestro pie así. No, no, eso sí me da miedo. ¿Más? A ver. A ver si no me quedo estirado. No puedo bajar más. A ver, una vez más. Sí, es muy difícil. Y ahí quedó. Va. Uno más. No, ya me dio miedo. Y corte. Pero le toca a José Luis. No. Sí. Este sí está. Es que ya sé que sería tan fácil, pero no es fácil. ¿Ya ves? ¡Sí está difícil! ¡Ah, no más! ¡Que sí puede! Él sí pudo, creo que él los gana mucho en flexibilidad. Pues espero primero que visiten mi canal, y la verdad el canal de Brian está muy padre, entonces ahí tiene muchas recomendaciones, me gustó mucho. Y sobre el patinaje, pues que se animen, o sea, la verdad es que el miedo detiene a muchas personas. Muchas me escriben y me dicen, es que ya estoy grande y no sé qué, y tienen como 13 años o 16, y la verdad no están tan grandes. Si a ustedes les gusta, empiecen, pero ya. Y eso es lo que me gustaría decirles. Bueno, pues yo creo que ya no tengo nada que decir. La verdad, fue un día muy padre. Está chido que intenten cosas nuevas, ¿no? La verdad creo que es algo que no toda la gente conoce. El patinaje sobre hielo no es tan popular, pero es algo que está súper padre y hay muchos lugares pero donde deberían, pueden practicar. Es muy divertido y muy emocionante. Exactamente. Y no es, no sé, como que prácticamente a cualquier edad se puede patinar, ¿no? O sea, aunque tengan, creo que 50 años, a lo mejor no al mismo nivel, pero pueden disfrutar del patinaje. Y sí, hay muchos lugares, hay más de los que se imaginan, en serio. Y pues esperemos que se pueda hacer alguna otra colaboración, porque la verdad estuvo muy padre. A lo mejor nos ponemos a practicar un poquito más y ya nos pone algo más difícil, o incluso le invitamos al canal a salir a algún lado o a conocer algún lado aquí en la ciudad, también para salir del hielo, para que salga de su zona de confort y a ver cómo le va a ella. Esta vez nos tocó a nosotros, pero a ver qué onda, ¿no? Espero que les haya gustado el video y pues suscríbanse a nuestros dos canales. Les voy a dejar toda la información aquí abajo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Y pues vamos a despedirnos con unas vueltas que pueden hacer de dos personas, con cuidado. Entonces, piernas, pies en V, así abiertos, se agarran, y alguien tiene que hacer de lado. Y cuando empiezan a hacer un poco de prisas, van apretando, van apretando, te caes. Terminas medio mareado, pero sí está bueno, ¿eh? Está divertido. No es nada, man. Pero para mí sí fue mucho. Y como extra, la verdad, estoy súper, súper feliz. Está súper padre la pista, es la mejor pista que he visitado, la verdad. O sea, estuvo súper padre el día. Se nos olvidó tomarnos una foto con Ana. Va a quedar pendiente, Ana, si estás viendo esto. Pero estuvo súper padre, o sea, me gustó muchísimo el día. He disfrutado mucho este día. Sabía que iba a ser un excelente día. Estoy muy, muy, muy feliz. Así que ahora sí, adiós por tercera vez, creo. Bye, bye, bye.